Vamos a ir a otro tema. El Ministerio de Transportes impulsa un proyecto de ley para reducir los accidentes viales en cerca de un 40%. Es una iniciativa bien importante, pero que probablemente va a tomar más connotación todavía con lo que hemos conocido los últimos días respecto a ciclistas. Esta mañana fue atropellada y murió una joven ciclista en la comuna de Providencia, atropellada por una micro, y ya son decenas los que han fallecido en esas circunstancias durante este año 2020, que ha sido una tragedia para los ciclistas. Quería vincular ese tema, Hasi, porque esto está directamente relacionado a lo que está ocurriendo en nuestras calles. ¿Cómo estás? Buenos días. Exactamente. ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Claro, una situación sumamente preocupante porque ha habido un aumento de un 28% en la muerte de ciclistas en lo que va de este año, el año 2020. Y sabemos que en particular en este año muchos han optado precisamente por la bicicleta como medio de transporte en medio de la pandemia y por lo tanto es sin duda una situación preocupante y desde el Ejecutivo buscan impulsar precisamente este proyecto que se le va a dar urgencia y que se trata de una ley que busca crear un sistema para controlar las infracciones de tránsito y también todo esto mediante el uso de tecnología. Queremos conversar al respecto con Joana Bolrat, ella es secretaria ejecutiva de CONACYT, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Joana, muy buenos días. Primero, cuéntanos un poco y explícanos también a grosso modo qué busca este proyecto y cómo a través de esta instalación de tecnología va a tomar un tiempo, pero ¿cómo se puede evitar esta situación preocupante que se ha ido registrando también este año en cuanto a los ciclistas? Muy buenos días. Sí, efectivamente, una preocupación muy importante que tenemos hoy día por la seguridad de las personas en las calles y la principal causa de los fallecidos en el tránsito es la velocidad. Uno de cada tres personas fallecen a causa de la velocidad. Por eso es necesario tener un refuerzo de fiscalización, no solamente por parte de carabineros, que es algo que ya estamos implementando en estos días, sino también un refuerzo a través de las tecnologías. Y el CATI, que es un proyecto de ley que ya tiene suma urgencia para ser votado prontamente en el Senado, busca instalar cámaras en lugares de alto riesgo de accidente. Es decir, se instalan esos radares que controlan velocidad de forma automatizada en lugares donde hay riesgo de accidente, donde hay mayor siniestralidad, y se señalan debidamente esos radares. Eso significa que no queremos acá cursar multas o recaudar fondos, sino el objetivo de este CATI es cambiar la conducta de las personas. Lo que queremos es que los automovilistas bajen la velocidad y de esa forma se puede prevenir los siniestros de tránsito. Pero muchos se preguntan si con este sistema integrado de cámaras, por ejemplo, para fiscalizar, es suficiente para disminuir estas cifras que hemos ido conociendo. ¿Por qué quizás no focalizar también la estrategia en otro tipo de demandas que piden precisamente los ciclistas, como la educación vial, incluso también la infraestructura de ciclovías, que sabemos en algunas comunas, las más vulnerables, no es de la mejor? Mira, la estrategia no es una sola, son diferentes focos y un foco importante es la velocidad y la fiscalización de la velocidad, porque como ya dije es la principal causa de muerte. Así que eso por un lado muy importante, por otro lado como tú mencionas es la educación. Ya existe la ley de convivencia, pero tenemos que hacernos cargo de implementarla todos en conjunto, porque aquí hay una importancia de que todos seamos responsables al momento de transitar. Por ejemplo, que los automovilistas respeten al ciclista y respeten el metro y medio, por ejemplo, al adelantar a un ciclista. Eso estamos reforzándolo a través de campañas y programas educativos y capacitaciones también que estamos haciendo a conductores actualmente. Y también, tú lo has mencionado, la infraestructura es otro punto muy relevante. Se están actualmente, eso también a raíz de la pandemia, implementando varias ciclovías temporales, pero todavía es un gran desafío, diría yo, tener más espacios seguros para los más vulnerables, que en este caso son los ciclistas y los peatones. Claro, y quiero también detenerme un poco en ese punto, porque si bien cada municipio, digamos, está a cargo de lo que es la infraestructura, en este caso para los ciclistas, a través de estas ciclovías, hay algunos que no cuentan con los recursos suficientes y hemos visto también las diferenciaciones que hay, la desigualdad también, por llamarlo de cierta forma. Falta quizás mayor incentivo estatal, mayor apoyo estatal, especialmente para aquellas zonas más vulnerables, para que puedan instalar una infraestructura de ciclovías, como quizás estamos aspirando a lo mejor a mucho, pero quizás intentar llegar a lo que se ve en países como Dinamarca o Países Bajos también, donde hay una diferenciación en cada sentido, donde hay una separación y donde es muy difícil ver, por ejemplo, a un ciclista andando en conjunto muy cerca, a pocos centímetros de un bus del transporte público, por ejemplo.
Efectivamente, lo que en el Ministerio de Transportes y CONACET hacemos es regular principalmente, ese es nuestro rol, pero estamos también gestionando, por ejemplo, fondos por parte de la SUBDERE para que puedan apoyar a los municipios que quizás no tengan los recursos para implementar esas infraestructuras, para que puedan postular a esos fondos y poder implementar ciclovías, y eso es urgente ahora. Entonces, muchos de esos proyectos no requieren obras civiles, es decir, no es necesario cambiar la infraestructura completa. Se puede hacer con pintura, con segregadores, de forma segura siempre. Eso, por eso también como CONACET velamos para que sea un proyecto bien hecho, para que se pueda implementar de forma segura una ciclovía, por ejemplo, temporal. Es muy importante esas gestiones y, por ejemplo, también los gobiernos regionales que podrían apoyar también en esa tarea. Joana, tú mencionabas también la importancia de la educación vial en el transporte, especialmente el transporte particular, pero ¿qué pasa con el transporte público? Y lo pregunto por la situación que conocimos esta mañana, este lamentable accidente que termina con la muerte de una ciclista, producto también de la acción de un bus del transporte público. ¿Cómo se está trabajando con precisamente el transporte público, con los buses de la red de movilidad también para evitar este tipo de siniestros? Porque no es no es la única situación que se conoce de este tipo y tampoco es el único reclamo que hay por la actitud de conductores también de transporte público hacia los ciclistas. Un hecho muy doloroso lo que ocurrió hoy día en la mañana en Providencia. Lamentamos profundamente ese siniestro que deja a una ciclista joven fallecida. Estamos implementando actualmente un plan especial que refuerza las capacitaciones a conductores de transporte público. Por ejemplo, por un lado, en el examen de conducir, hoy día la convivencia es uno de los puntos más importantes, pero los conductores que ya rindieron su examen hace varios años no están, no conocen la ley de tránsito con el cambio de la ley de convivencia tan en profundidad, por lo que es necesario que ellos también conozcan más esos contenidos y puedan tener la presencia de los ciclistas en mente cuando conducen. Lo que quiero decir es que en estos últimos meses hemos visto un aumento importante de ciclistas en las calles, por lo que todos los conductores hoy día deben adaptarse a ese nuevo escenario y visibilizar más al ciclista o a otros ciclos, no son solamente ciclistas, a otros usuarios de ciclos en las calles, y a eso apuntan nuestras capacitaciones que vamos a implementar justamente a conductores de transporte público para que se pueda en el futuro tener una actitud más de prevención en las calles. Joana, muchas gracias por esta conversación. Un punto sumamente importante, porque claro, son bastantes los desafíos que quedan para la convivencia vial. Sabemos que en este año ha aumentado muchísimo el uso de la bicicleta como medio de transporte en medio de la pandemia. Ayer analizábamos incluso también el aumento y la percepción también de más confianza en el transporte particular, vehicular, y por cierto también es un desafío para toda la infraestructura y para toda la institucionalidad en medio también de cifras sumamente preocupantes, que proyectos como este que se le ha dado urgencia, pero también otros desafíos, como nos comentaba Joana, son importantes también de ir discutiendo e ir implementando también en vista de la situación, Seba. Sí, definitivamente, son varios aspectos los que se puede avanzar en conjunto, pero no es necesario esperar a que esté la infraestructura necesaria, que es muy importante, sin duda. Construir más ciclovías puede ser una forma de garantizar la seguridad de los ciclistas, pero también todo parte por un asunto de cultura, de entender la responsabilidad que significa manejar un vehículo de varios cientos de kilos, ¿no? Ni qué decir de una micro, y del riesgo que supone para el resto. Y eso es fundamental desde cualquier punto de vista en la cultura vial. Pero más todavía respecto a los ciclistas, que son sin duda los más indefensos al final dentro de las calles. Gracias por el despacho, Jassi, que esté muy bien, nos vemos. Igualmente, nos vemos.